qué buenas afirmaciones, por más de la belleza, eso te lo agradezco, como piloto. Pero la verdad que mi presente es, o sea, me siento tan exitosa, tengo todo, tengo el amor de mi familia, tengo trabajo de lo que me gusta, eso ya es mucho pedir hoy en día. La verdad que me siento tan bien que es como que me cuesta pensar en el futuro y querer más y más. Sí, en un futuro cercano, obviamente, anhelo discos. Si me muero, me quiero morir arriba de un escenario. Así que anhelo eso, discos, shows. Esto de estar en contacto con el público no tiene precio. Que es lo que diferencia de la tele. De repente es todo más frío, más calculado. Acá es, me tropiezo, sigo cantando. La gente te aplaude, te chifla. Es como diferente. Así que la verdad que en un futuro cercano, eso, de que este año tengamos mucho trabajo, de seguir alegrando a la gente, porque se acerca mucha gente con muchos problemas y la música es alineadora para ellos. Así que bueno, mientras mi música los ayude en algo, yo feliz de la vida. Gracias. De nada. Hola, Coqui, de los Colombia de Porteña. Bueno, Coqui, tu estilo principalmente, ¿a dónde querías apuntar? Bueno, ¿Todo querías apuntar en algo? Vos sabés que siempre me preguntan. ¿En algún disco especial? ¿Sí? Sí, porque en realidad la música, obviamente, que te dicen, ¿qué estilo cantas? Me he pasado de ir en un avión con un estilo. Bueno, ¿qué más te gusta a vos? Claro, me dicen, ah, ¿sos cantante? Sí. ¿Y qué estilo cantas? Y lo miro y le digo, all inclusive, onda, claro, porque... A ver, trato de unir con mi voz, viste, el folclore, siempre como pensando en el amor, en letras que dejen un mensaje positivo, que sean como constructivas o qué sé yo, no como estos reggaetones, viste, que hay como letras un poco fuertes. A mí la verdad que esa onda mucho no me gusta, de hecho se puede usar el ritmo de reggaetón con lindas letras, así que siempre de que se trate de amor y desamor, voy por todos los estilos. Seguramente en algún momento me tire a alguno. Pero en general me gusta mucho la balada pop romántica, todo lo que sea latino, me gusta el merengue, que es muy similar al cuarteto. Me encanta el cuarteto porque lo escuché de niña. El folclore lo llevo en la sangre gracias a mi padre, que me hacía escuchar de Daniel Toro, Víctor Heredia, hasta los de Salta, los tucutucu, todo. Así que me cuesta mucho encasillarme. Así que este disco que voy a hacer en vivo, creo que va a tener como 20 tracks donde voy a hacer como un recorrido, bolero, pero lo romántico me pida. Hoy en día la fiesta y la música alegre es lo que más se está usando a nivel mundial. La gente quiere divertirse, así que no van a faltar algunos cuartetitos homenajeando al monstruo Sebastián, que nos dejó para esta misma época, el año pasado. Y me tomó de la mano y me dijo, tenés que hacer un homenaje al cuarteto, sos cordobés, así que me cuesta encasillarme. Pero bueno, hoy en día apuntando a la música latina, romántica y movida. Yo me encasillaría en el pop latino. Y ahí... ¿Con qué dijiste algo? Si este señor bailando, hacemos popular, pero no te gusta eso, el sí de vuelta que se hace, un poco el hecho de entrar en las cosas personales, por ahí. ¿No te gusta, parece? Lo que pasa es que no creo que te guste a nadie. La pelea. Hay que ser muy fuerte. Eso, eso. Sí, hay que ser muy fuerte para estar ahí. Igual ha cambiado, en estos 7 años que yo no estuve, es diferente, o sea, como intensificado esta cosa de que si no hablas de tu vida personal y no te atacan. Y la verdad que en mi época no había nada arreglado, no eran peleas ni arregladas ni nada, no sé ahora, pero en mi época era como raro que se enojaran porque no nos miraba los ojos, cosas que... Entonces, bueno, ellos como que querían buscar alguna polémica. ¿Mole? La noche estuvo que está muy dolido con... Lo que le pasó a él, lo que le hicieron a él, lo de la Moli. Me dolió en primer término lo que me hicieron a mí, que yo no tenía nada que ver con ese tema de control de los perros. Me dolió que después de todo lo que yo di en esa pista, que no hayan tenido la delicadeza de ponerme un bailarín y dejarme ahí concursando, más que nada por respeto a los chicos de Cercar, porque yo sigo siendo madrina, y es como que el sueño para mí era todo, así que los chicos lo sufrieron mucho. Me dolió mucho lo que hicieron conmigo. Pero, y lo del amor, siempre hablé con él, somos amigos, y la verdad que nunca me quise meter porque nunca supe de fondo de qué se trataba el tema. Yo he hablado con él, él está en su postura. En Argentina hay una expresión, me parece que en el caso de él no se respetó eso, se recurrió como a esta cosa de, no me va a salir la expresión, esta es, que públicamente, claro, un escrache público cuando en realidad no hay ni siquiera una denuncia de justicia contra eso, contra su persona.
creo que se manejó todo raro. Creo que como que fue una forma de censura la que le hicieron. Más allá de que su pensamiento coincida con el de la mayoría o no, creo que es lo que él piensa y tenía derecho como a tomar un micrófono en el programa y dar su punto de vista. Antes de hacer eso lo bajan, entonces a mí me pareció muy extraña esa actitud. Habiendo gente que participaba con causas peores, uno en un taxi, otro en otro, que no se podían juntar, qué sé yo, qué raro. Pero bueno, Marcelo es dueño de esa empresa, era, no sé ahora, y creo que en una empresa privada tenés derecho a contratar a quien quieras, pero me parece que las cosas no se manejaron bien. Conmigo no, y con la Mole ya vemos que parece que tampoco, creo que ahora van a ser listo. Pero bueno, la Mole creo que tiene derecho a que la gente escuche lo que piensa y que se retracte públicamente los que lo, en este momento no me sale la palabra, la condena social. De la condena social es muy difícil volver. Entonces, bueno. Más ustedes que son públicos. Claro, y de repente has visto gente haciendo. A ver, no quiero justificar lo que hizo o no hizo él, no hay pruebas. Yo no vi una foto de la Mole maltratando a nadie. La verdad que es horrible el tema de las carreras de los galgos, pero tampoco se habla de los caballos. Entonces, hay como tanta hipocresía con tantas cosas. Por otro lado, está bueno que hoy, viste, que se está hablando de temas que antes no se hablaban. Y hoy estamos todos tomando conciencia de que si ves un perro en la calle lo ayude, que si sufre. Con el tema del acoso, se está tomando conciencia de muchas cosas, sigue la doma, siguen cosas, entonces es como muy extraño, pero bueno, a mí me afectó, me imagino que la Mole le recontra, perdió un montón de trabajo, yo también, pero bueno, yo soy como partidaria de alejarme de lo que me hace mal o me afecta y me alejo y dejo que, qué sé yo, creo en la justicia divina. Nosotros con mi familia obramos bien, siempre tratamos de dar amor, de comportar bien con los demás. Todo el tiempo estamos como que no, hagamos bien las cosas, porque todo vuelve en la vida. Así que yo la Mole le deseo lo mejor, que para mí es la carrera. La Mole me llegó, me dijo, dale, mi loca, vamos, que después se llevó una novia evidente, imagínate. No, igual más allá de eso podría estar en contra en un montón de aspectos, pero creo que él se manejó bien con ese tema. Insisto, a ver, yo no creo capaz de la Mole de maltratar a un animal. Ahora, distinto es el tema de las carreras de galgo. Yo no comparto ni la carrera, ni de galgo, ni de caballo, ni polo, ni... pero bueno, algunas son más fashion que otras. Parece que como que no es parejo. Es difícil, pero yo a la Mole lo quiero mucho porque sé que tiene buen corazón. Pregunten. Bueno, algo más que quieras para agregar. No, agradecido por este momento, por este asistir al mercado y nada, lo que quieran, si no, me retiro.